parece. Claro, hacer respetar la casa como siempre. No hay nada que con esfuerzo y sacrificio no se pueda lograr. Claro, mi familia estuvo desde temprano dándome fuerzas. Como dices, no se sintió
el aliento en la tribuna, pero lo tenemos aquí en el corazón. Sí, ahora con mucha fe al campeonato que se va a realizar en estos días, el Open Panamericano Mayores, igual a seguir dando de todo de mí y vamos a buscar otra medalla más. Saludar pues y decirles que sigan apoyando porque el judo peruano tiene, ha traído 8 medallas de oro y va a seguir sumando más. Bueno, muchas gracias, Homero. Pues nada, aquí siempre sacando la cara por el Perú y nada, sumando puntos para los primeros Juegos Panamericanos juveniles que se realizarán en Cali, ¿no? Muy importante. Sí, así es, imagínense, estamos en casa y teníamos que hacerlo respetar, ¿no? Claro, siempre más adelante, como se lo comentaba, esto es para sumar puntos para la clasificación a los Juegos Panamericanos de Cali y ese es el principal objetivo ahora. Sí, definitivamente el entrenar en casa y luego volver a Videna después de tiempo fue una adaptación muy dura, de la cual tuvimos que pasar todos mis compañeros, pero aquí estamos, a pie firme. Nada, muchas gracias a todos y nada, arriba de Perú.